Muy buenas, de nuevo estamos en el Cara a Cara y hemos querido venir hasta la Casa de la Cruz, un símbolo de la ciudad que lamentablemente no está prestándose la atención necesaria. Una Casa de la Cruz que debería convertirse en el pulmón de esta calle de las Monjas y en cambio está cerrada, deteriorándose, con unos despachos que dejan mucho que desear y que esperemos que tanto ahora a partir de las elecciones la gente diga de apostar porque convertir esta Casa de la Cruz en un referente turístico, cultural y social de la ciudad. Y hemos venido a entrevistar a quien erróneamente consideran los hermanos pequeños de las fiestas de Caravaca de la Cruz, los bandos moro y cristiano. Ahí hubo hace tiempo, unos años, una provincia de Aragón que se hizo famosa con el eslogan Teruel también existe. Pues podríamos decir lo mismo, que el bando moro y el bando cristiano también existe, que no se entienden las fiestas sin ellos, sino como un complemento tan importante como el bando de los caballos del vino. Yo creo que es un error quien piensa que las fiestas de los caballos del vino son quien marca la diferencia. Sin el bando moro y cristiano, sin las fiestas de los moro y cristianos y sobre todo sin la cruz, sería impensable esta fiesta. Espero que le guste esta entrevista tanto con el presidente del bando moro, Isidro Villalta, como con el presidente del bando cristiano, Adrián Caparrós. Seguro que no les defraudará. Muy buenas, ya estamos aquí, tanto con Isidro Villalta como con Adrián Caparrós, a los cuales quiero agradecerles que su presencia en este Cara a Cara. Y vamos a hablar de los bandos moro y cristiano, quien en la presentación hemos dicho que los consideran los hermanos pequeños de las fiestas. Yo creo que es un gravísimo error. ¿No es vuestra opinión esa de que hay gente, pero que es verdad que hay gente que opina que los bandos cristiano y moro son los hijos pequeños, como tú dices, de las fiestas? No, hay gente que opina eso. El tratamiento a los bandos moro cristianos es como si fuésemos los hijos pequeños. No se nos promociona lo que se nos debería de promocionar. Por supuesto, no estamos en línea con la producción que hacen los caballos del vino. Reconozcamos de que los moros y los cristianos son junto con los caballos, pero no con los caballos en la historia, sino con aquellos caballos del 59, son los padres de la fiesta. Y tenemos que tener claro los caravaqueños que sin moros y cristianos la posibilidad de caballos del vino queda reducida al mínimo. Si no, nos remontamos a la leyenda, a la tradición de que eran templarios los que sacan los caballos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es decir, no somos los hijos pequeños, somos los hijos digamos, no proscritos y apartados de la fiesta, pero durante muchos años, aunque también es de reconocer que si trabajamos en pro de que se nos reconozca nuestra mayoría de edad, pues también tenemos resultados positivos. Si quieres, después lo comentamos. Miguel e Isidro, hermanos pequeños, no sé, a lo mejor habrá algunas personas, que las hay, que pues pueden decir aquello de cuando acaban los caballos del vino, acaba la fiesta. Efectivamente, eso es una frase muy típica, digamos. Bueno, es una frase que yo la he oído y... Pero no me molesta, Miguel. No me molesta porque yo no creo que lo digan con la boca grande. No lo creo. Ni creo que lo piensen exactamente así. La fiesta de Caravaca de la Cruz no es la fiesta de los caballos del vino. La fiesta de la Santísima Cruz es toda la fiesta de la Santísima Cruz. Y como mucha gente sabe, todo el mundo sabe, pues está basada en rituales que se van cumpliendo progresivamente a lo largo de los días, y dentro de esos rituales, pues todo el mundo sabe que hay una bendición del vino y las flores, y que efectivamente hay un caballo, que es el caballo histórico, el que al iniciar la carrera lleva ese vino, simbólicamente, para que con la cruz se bendiga. Pues claro, ahí forman parte los caballos del vino, pues naturalmente, pero la fiesta tiene un amplísimo programa, y además una amplísima tradición, lo ha dicho Isidro. La fiesta de Caravaca, cuando sufre su transformación, los caballos del vino no se transforman. Ya existían los caballos del vino, pero eran exactamente lo que eran. Yo no quiero menospreciar a los caballos del vino porque sería una tontería. Yo he pertenecido mucho a ellos, a una peña de caballos del vino, al pura sangre. Y he pasado unos años maravillosos. Pero lo cierto es verdad que son los moros y cristianos los que renuevan la fiesta, en el 59. Y a partir de ahí la fiesta alcanza un auge muy importante en la década de los 60 y en los 70. Bien, es cierto que a partir del año 75, cuando las peñas se forman como tales con el propio pura sangre, pues las peñas también van alcanzando un valor importante.
Pero si ellos piensan que somos los hermanos menores, pues no, claro, sencillamente. Hay un tema también que me preocupa. En los últimos años yo he visto, el día 4, en el gran desfile del día 4, tribunas, en la parte final sobre todo, vacías, con buen tiempo, con un clima benigno. ¿Eso a qué se debe? Es decir, ¿no tiene mucha explicación? ¿La gente puede estar cansada ya el día 4 de tanto desfile? ¿Por qué creéis que puede pasar eso? Porque el año pasado, si no recuerdo mal, las últimas 6 tribunas, yo hice una fotografía, incluso escribí un artículo, estaban completamente vacías, y eso es una lástima. Bueno, empiezo yo. Sí, por sí, aquello sí. De los moros, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver, mira, la fiesta está sufriendo no una degradación, insisto, no una degradación, sino una monotonía. O sea, la fiesta cada vez es más monótona, más aburrida. Lógicamente, la gente que viene a vernos lo ve un año, ve lo mismo, otro año sigue viendo lo mismo, pero no somos capaces los moros cristianos de innovar. Dentro de nuestro objetivo, este año los moros lo que queremos es innovar. Pero claro, tenemos un inconveniente, la innovación cuesta dinero. ¿De dónde sacamos el dinero? Las subvenciones han disminuido. Esta es la pequeña que se muerde la cola. Pero sí que es cierto que como no innovemos, ese marchamo que tiene de interés turístico internacional debido al espectáculo que montábamos desaparece. No montamos espectáculo, no hay espectáculo. Hay una cábila, otra cábila, los festeros nos lo pasamos de maravilla, los que participamos en la fiesta, pero la persona que nos está viendo lo pasa no de maravilla, muy aburrido, porque no hay innovación, no hay espectáculo. La gente busca espectáculo. Tú vas a cualquier ciudad donde haya fiesta de moros cristianos, ahí espectáculo. Los moros cristianos dan espectáculo. En Caravaca no. En Caravaca nos creemos que nosotros somos el propio espectáculo. No, nosotros somos el propio espectáculo más un espectáculo que tenemos que crear para el visitante. Porque no nos olvidemos que el que mantiene la fiesta es el visitante, que es el que nos ingresa, el que nos trae dinero de fuera, el que nos visita, el que propaga la fiesta fuera de nuestro entorno. Nosotros vivimos la fiesta intensamente. Y para nosotros mismos no necesitamos propaganda, si la vivimos intensamente. El que tiene que divulgar que somos una de las mejores fiestas que hay hoy en día en Moros Cristianos es el visitante. Y si al visitante no le damos espectáculo, el visitante va a salir con un recuerdo un poquito desagradable en ese aspecto. Y yo creo que una de las causas de que no haya esa afluencia masiva que había antes en las tribunas es debido a eso. Somos un poco monótonos, debemos de cambiar. ¿Compartes esa opinión? Somos monótonos, pero además quizás es que hemos tocado un techo de grandeza. Pero claro, hasta con lo más grande cualquiera se puede aburrir. No es que lo hagamos mal, ya hablaremos de otras cosas. Pero no es que sea malo nuestro desfile, a lo mejor es que es el mismo. Es que con lo mismo de bueno también se puede aburrir al público. Porque claro, decir que el desfile de Caravaca es malo, pues no es justo. El desfile de Caravaca es muy bueno. Pero claro, por bueno que sea, si a tu madre no le gusta, una de dos. O porque no le gustó nunca, o porque lleva 14 o 15 años viendo lo mismo. No siendo malo lo que ve, pero es que está viendo lo mismo. Y desde vuestra experiencia, tú eres una persona que lleva toda tu vida involucrada, ¿qué cambios? Imagínate que te dicen, no hay problema de dinero, Isidro. ¿Qué cambios propondríais? Mira, yo me imagino que mi compañero Adrián compartirá mi opinión. Mira, hay que recuperar aquella fiesta de antaño, pero que hay que actualizarla. Me explico. Antiguamente, con muy poquito dinero, se hacía espectáculo. Cábilas juntas, los cristianos presos con los moros en jaulas, armas de guerra, prisioneros, etcétera, etcétera. Bien, aquello era un espectáculo. Era un espectáculo y había variación el día 2, el día 3 y el día 4. En la actualidad, todo eso lo hemos perdido. Han desaparecido los boatos. Sí que es cierto que cuando empieza a participar la mujer en la fiesta, que es el alma mater ahora mismo de la fiesta, transforma a base de sus danzas, de su baleta. Pero bueno, pero también creo que debemos de aportar otro tipo de espectáculo, que la gente que vea no sea solamente el ballet, sino que vea otro tipo de espectáculo, llamado boato en algo de fiesta de moros cristianos. Yo qué sé, pues mira, espectáculos de lucha, espectáculos de carroza, espectáculos de ballet, pero de ballet de imaginación y de fantasía, etcétera, etcétera. Eso seguro que nos atraería. Y ojo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. O sea, en Alcoy llevan muchísimos más años que nosotros haciendo fiesta, en el mismo entorno, y cada año
La gente acude masivamente porque cada año hay espectáculo en las capitanías y en las ferrecías. Y Adrián lo sabe perfectamente. Bueno, es verdad. Pero claro, ya que habla Isidro de Alcoy y de la fiesta del Levante, la fiesta de Alicante, es que la forma que ellos tienen, la organización que ellos tienen, es distinta a la nuestra. Porque aquí, por ejemplo, si un grupo quiere hacer un traje nuevo, un traje nuevo sería un espectáculo, claro, sería una novedad para todos. Pero claro, eso no funciona. Sí, Isidro sabe que en esta fiesta de Alcoy, por ejemplo, pues hay el clásico traje de toda la vida, y hay un grupo de personas que ese año, dentro de la cábila correspondiente, son los que sacan la escuadra especial. Esa escuadra especial, por supuesto, que es nueva, y su capitán, y su caballo batidor, todo eso es nuevo. Y ahí es donde sale la magnífica banda. Y todo lo echan en esa capitanía. Pero aparte de las capitanías, pues cada uno saca su escuadra especial. La concepción de Caravaca en la fiesta no es esa, Miguel. No es esa. Sí, por eso yo ¿qué propondría? Sí. Pues no te creas que lo tengo tan claro. Porque sí hablo de una serie de cosas que podrían salir, que económicamente sí pudiéramos pagarlas, pero es que hay un problema. Y es que yo tampoco tengo claro, no lo sé, me puedo equivocar, pero que con unas carrozas maravillosas, para el cuarto bando, yo al público le llamo el cuarto bando. Igual que la hermana mayor. Ah, la hermana mayor también dice que ella pertenece al cuarto bando. Sí, sí, para mí el público es el cuarto bando. Es que no sé si al público eso le llenaría. A lo mejor, a lo mejor sí. Pero no lo sé. Ahora, donde sí estoy de acuerdo con Isidro es que deberíamos separar, pero vamos, separar totalmente, las procesiones para que no fueran desfiles. De ninguna de las maneras las procesiones han de ser desfiles. Porque ahí sí que ya el desfile de día 4 es que no tiene sentido. Bueno, ahí que nos repetimos, ya vamos, que queda. Si uno tiene que hablar por su propia madre. Oye, mamá, ¿cómo ha estado esto? Pues mira, regular. Pues ya está. Si no hay que hacer más encuestas. Si la encuesta la tienes en tu casa. En tu propia casa ya te dicen cómo está la cosa. No, es que yo cuando iba ya por las 2 horas y media, pues ya que me fui a casa. Bueno, es importantísimo, lo acaba de decir. Pues claro. Con arreglo, la relación de tiempo, número festero es. Horrorosa. ¿Eh? Entonces, Adrián, a raíz de lo que estamos hablando, de los cambios que podría sufrir la fiesta, tu opinión sobre los cambios que ya leímos sobre la mesa por parte de la Comisión de Fiestas, tanto del día 2 como incluso del día 31 y todo eso, ¿cuál es tu opinión como experto en la fiesta? Bueno, a ver, el día de las migas, ¿no? El día de las migas creo que hay propuestas, ¿no? Incluso el día 2 también hay alguna propuesta, ¿no? Vamos a empezar por el tema de las migas. Yo creo que el tema de las migas, como cualquier otro tema, hoy en día, en Caravaca tenemos, bueno, en Caravaca no, en todo el mundo, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que no decimos y cómo se interpreta. Porque hay veces que con la mejor de las intenciones podemos soltar una idea, mala, buena o regular, pero se cambia la versión. Es aquello de que va de boca en boca y llega un momento en que aquí nos hemos cargado todo y a lo mejor no es así. El tema de las migas. El tema de las migas, cuando se dice aquello de quitar el hoyo, se forma un lío de miedo en el pueblo. Porque quitar el hoyo es quitar una tradición de Caravaca. El hoyo es una tradición. El hoyo es la plaza de los caballos del vino. Pero además, se hacía un arroz toda la vida y se hacen las migas. Estamos ya en los 40 y muchos años de migas. Entonces, claro, cuando la Comisión de Festejos habla de la posibilidad de, pues cunde el pánico. ¿Cómo ha quedado todo? Pues se queda en realidad en que el hoyo se va a ampliar hacia la glorieta. Bueno, yo mientras el hoyo se siga permaneciendo como el sitio donde se dan los premios y donde se hacen las migas oficiales, no le veo problema. Ahora, las migas son importantes, pero en realidad, las migas son el día 30. La fiesta de Caravaca empieza el día 1 de mayo a las 10 de la mañana, con las campanas. Ahí, ¿no? Entonces, cambie del día 2 de mayo. Pues el cambio del día 2 de mayo, yo creo que quien lo propuso estaba totalmente convencido de que hacer aquello de la misa a esa hora en concreto, pues le daba un relieve grande al bando cristiano y al bando moro, en el sentido de que volvíamos a la tradición antigua, a hacer un desfile o pasacalle, cuando tú ibas a misa, luego después se almorzaba y se volvía al castillo. Pero claro, ¿dónde está el problema de todo esto? El problema de todo esto es que el mejor organizador del mundo, y no voy a defender a los caballos del vino porque no estoy aquí para eso, pero yo entiendo que los caballos del vino pongan una cierta dificultad, porque son 60 piñas de caballos. Y si se pretendía volver a los 80, que fueron brillantes, que yo lo sé,
Pues claro, entonces no había tantas peñas, ni tantas personas. Entonces, no sé lo que dirá Isidro, y Isidro tendrá una opinión, claro, de esto, Isidro tendrá una opinión. Pero en cualquier caso, cambiar el día 2 de mayo, en el sentido que sea, en el que sea, yo me lo pensaría mucho, Miguel, mucho, muchísimo. Me da miedo. Bueno, yo te contesto respecto al día 2 de mayo. Y tampoco esto es el Parlamento. Esto es Parlamento. Pues si no, tenemos que haber empezado el Parlamento, me anunciaron. No, te contesto ese respecto. Mira, yo estoy de acuerdo en que la fiesta, manteniendo la tradición y su raíz histórica, hay que adaptarla a las circunstancias y al momento actual. Soy partidario, ya lo he manifestado públicamente y mi bando exactamente igual, de que el día 2 por la mañana se cambien los horarios. Y soy también muy partidario de que la fiesta, actualmente tenemos una fiesta, caballos del vino por un lado, moros y cristianos por otro. No, la fiesta son moros, cristianos, caballos del vino, moros, cristianos, caballos del vino, moros. Me da exactamente igual el orden. Pero si el centro del festejo está a las 11:30 de la mañana en el templete, los moros y cristianos, junto con los caballos, tienen que estar en el templete. Entonces, el partir los horarios a mí me parece una cosa muy buena, en el sentido de que el festero no tiene, o el moro cristiano no tiene que madrugar tanto, tiene más tiempo para almorzar, no está, y quiero que se me entienda esta frase, encajonado en calles donde no hay ni posibilidad de tomarse una copa, ni posibilidad de beber un vaso de agua, ni ninguna persona, porque esas calles están totalmente deshabitadas esa mañana, porque ahí no está la fiesta. La fiesta está en Plaza del Arco, Gran Vía, Templete, Calle Mayor, etc. Entonces, no sé, no entiendo por qué los moros cristianos estamos ahí apartados de la fiesta. Los cambios, insisto en esto, y creo que mi compañero Adrián estará de acuerdo, los cambios tienen, las propuestas tienen que venir de donde sean, de arriba, de abajo, pero los cambios tienen que emanarlo la base de la fiesta, que somos los festeros, y somos ellos los que tenemos que aprobar, decidir si hay cambio o no hay cambio. Las propuestas me da igual de dónde vengan. Pero somos nosotros los festeros de aquí los que tenemos que hacer. Y los festeros de aquí ya estamos un poco en el dilema de que si salgo el 2 por la mañana, hablo de moro cristiano, o de moro fundamentalmente, o no salgo el 2 por la mañana. ¿Por qué? Porque no me divierto. Y como no me divierto y tengo un gasto, que es mi música, mi amor, etcétera, etcétera, para no divertirme, pues me estoy planteando no salir. Hablo en nombre de algunos cabileños. No es. ¿Vale? Yo ahora contesto. Vale. Entonces, ese es el dilema que tenemos aquí ahora mismo. Pero yo sí que soy partidario de partir la mañana del día 2 de mayo. Soy partidario total de partir. Y soy partidario de incorporar moros y cristianos a donde está el núcleo de la fiesta, que es donde están los caballos. Porque además, esa mañana los caballos le dan un colorido, un esplendor y una belleza a la fiesta impresionante. Entonces, yo creo que moros y cristianos deben estar ahí. Y respecto a las migas. Vale, no voy a entrar si está bien hecho el cambio de migas o mal hecho. Es una cuestión de comisión de festejos. Por cierto, es un espectáculo, o es vamos a llamarle espectáculo, por no llamarle evento, que no sé quién lo monta, porque estatutariamente o reglamentariamente no sé si está en comisión de festejos. No lo sé. En la actualidad, sí. No lo sé, yo no lo sé. Antes no. Hubo un tiempo que eran los caballos de vino los que organizaban las migas. Vale, pero es una organización... Tiempo largo. Es una organización que no sé por qué se rige, ni qué estatuto, ni qué reglamento. Así como moros cristianos, caballos, tienen su reglamento, tienen su organigrama, migas no sé por qué se rige. Vale, lo organiza Comisión de Festejos. Pero una cosa, no me meto ya en que cambiemos ubicación. Soy partidario de mantenerlo yo siempre 100%. Pero lo que no soy partidario nunca es de duplicar el gasto. Si se duplica el gasto con un festejo, debemos de plantearnoslo, ¿eh? Y en este caso no sé si se va a duplicar o no. Lo que sí sé es que tenemos dos escenarios, tenemos doble recinto, cuando antes teníamos un solo escenario, un solo recinto, que era el hoyo, y tenemos las calles adyacentes, que era donde la gente hacía las migas y donde la gente se concentraba a tomarse sus copas. Ahora, este año no, este año tenemos dos, ¿eh? Entonces, no sé. Pero yo te digo, yo lo voy a hacer al revés. Yo te voy a contestar lo de las migas y luego entro en el otro. Yo entro en el liador. En cuanto a la doble ubicación y el doble gasto, nunca un gasto es doble, ni triple, ni exagerado, siempre y cuando merezca la pena. Hay que partir de la base. Entonces, claro, a ver, cuando a mí me hablan hace 30 años, hacia atrás, de que las migas necesitan un espacio más amplio, un doble escenario y todo eso, pues digo que no, rematadamente no.
Pero cuando yo me entero, porque lo sé, de que hay peñas migueras de 800 personas, que las hay, pues a lo mejor a ellos sí que les merece la pena ese doble espacio. Que es lo, volvemos a lo mismo. En realidad yo no soy, yo soy carabaqueño, pero no miguero. Yo no soy miguero. Yo no soy de una peña de migas. Me gusta la miga como cualquiera, otras cosas. Pero ellos a lo mejor sí consideran que el espectáculo de la Noche de las Migas es un gran espectáculo en Caravaca. Y a lo mejor consideran que el gasto no solamente merece la pena invertirlo, sino que se puede recuperar. Porque claro, si tanta gente va a las migas, que eso sí que es cierto, y tanta gente se incorpora, yo lo que le pediría a las peñas de migas es que montaran dos escenarios, no cuatro, pero cuidado, ahí se lleva el coincido. Montemos escenarios, hagamos migas, aquí, allí y en todos sitios. Pero señores de las migas, no se queden ustedes en sus refugios. Porque entonces, ¿para qué queremos los escenarios? Esa es la realidad. O sea, eso. También está un tema que hay que valorar en ese aspecto de la Noche de las Migas, que yo siempre lo he visto en los últimos años, es el tema de la seguridad. Hoy en día no ha pasado nada, pero si pasara algo en ese enclave arriba, vendrían a lo mejor las madres mías, ¿no? Yo creo que es una variable que hay que tener muy en cuenta a la hora de tomar determinadas... La salida de una ambulancia, protección civil o lo que fuere, en la glorieta siempre sería mejor que en el hoyo. Eso efectivamente. Está, eso no tiene... Pero bueno, pero quería... ¿Querías terminar? Miguel, quería terminar con lo del día 2 de mayo, que dices, hijo. Vamos a ver, a mí es que hay una cosa que me preocupa, a mí personalmente me preocupa. No me contento yo no quedo contento porque yo soy un portavoz del bando cristiano, pero yo no soy el bando cristiano. A ver, yo no soy el bando cristiano, de ninguna de las maneras, aclaremos. Pero si tuviera que dar mi opinión personal, digo, ¿tengo yo realmente claro que toda la culpa de, en general? ¿Querías hacer una puntualización a Isidro? Sí, pero no solamente Isidro, Isidro y... Bueno, estamos aquí, y a casi todo el mundo. El concepto que tenemos en Caravaca de un presidente, en general, pues a lo mejor no es como la gente se piensa. Un presidente debe tener criterios, está claro. Debe tener experiencia, pero un presidente también tiene que oír a todo el mundo. A su bando y a los que no son de su bando. Entonces, yo puedo darme una opinión, pero yo soy un portavoz. Entonces, referente a un tema como el día 2 de mayo, a ver, esto es como la selección española de fútbol. Cada persona tiene un equipo distinto, no nos ponemos de acuerdo, cada uno pondría un portero, uno... Bueno, entonces aquí, yo con el tema del día 2 de mayo concretamente, es cierto que aparentemente, se podría decir, conforme pasan los años, como dice Isidro, el moro y el cristiano se plantean no salir, porque considera que su presencia no es importante, es cada día menos relevante, cada vez venida menos, y por tanto, ¿para qué me voy a vestir? ¿Para qué me voy a gastar este dinero? Ahora bien, tampoco me parece justo decir la culpa la tienen los caballos del vino. No, la culpa no la pueden tener los caballos del vino, pero por dos o tres razones que voy a dar. Primero, ellos existen. Y existen en nuestras vidas y en nuestras casas. Porque quien no tiene un hijo caballista o un primo o un amigo, o sea, vamos a ver, es que forman parte de nuestra vida los caballos del vino. ¿Qué pasa? Que los caballos del vino hubo un tiempo donde eran pocas peñas y pocas personas porque era un espectáculo donde incluso había cierto peligro, es un animal, al fin y al cabo, y que hoy tienen un esplendor grandioso. Pues sí, efectivamente, digamos que sí, claro, plantamos unos árboles muy grandes que luego los más pequeñitos del café no se ven, ¿vale? Pero tampoco creo yo que exista una intención cuando ellos se constituyen como bando allá por el 70 y tantos de que eso ocurriera así. O sea, yo no me puedo creer que ellos lo piensen así. Ahora bien, ¿qué podríamos hacer nosotros? Pues tenemos dos caminos, Miguel, o Isidro. Tenemos dos caminos. Aceptar, no con resignación, no. Aceptar con buena cara que el día 2 de mayo, como se dice en grandes titulares, es la mañana de los caballos del vino, que a mí tampoco me parece tan grave, no me parece tan grave, pero ahora voy a decir por qué. O directamente esa misma mañana, los cristianos y los moros y cristianos, lucir lo mejor del mundo. Porque en realidad,
yo mismo me autoconformo y digo, pero yo para qué me voy a poner un traje bordado si el fulano va a ir mejor bordado que yo, el caballo. Pues mire usted, a lo mejor no, a lo mejor habría que plantearse que el día 2 de mayo sea un día en que tú vas perfecto y yo también. Simplemente, así de sencillo. Que ya sé que es muy fácil de decir, pero muy difícil de llevar, claro, muy costoso y todo eso. Ahora, en cualquier caso, si los moros y cristianos hemos dado lugar, entre comillas, porque no hemos dado lugar, eso ha pasado. Y estas cosas a veces no son malas ni buenas, suceden, simplemente suceden, ya está. Entonces yo cuando me pongo a hablar de estas con mi hijo, pues mi hijo es un cristiano del día 2 por la tarde, del día 3 y del día 4. Pero a mi hijo no le quita los caballos del vino porque le quita su vida. Y yo, a lo mejor, yo no lo puedo entender, a lo mejor, que sí que lo entiendo, porque yo nunca he sido caballista. Pero Dios mío, algo tendrá el agua cuando la bendice. Y algo tendrán los caballos del vino, algo que no es que me suceda a mí, que a mí no sucede, yo soy cristiano, pero algo tendrá cuando realmente la gente apoya tanto el festejo, eso. Pero insisto, yo soy cristiano, Miguel, o sea, yo lo tengo claro. Es cierto, Isidro, que lo que está comentando Adrián es entrar quizás en una espiral peligrosa, porque si, digamos, los bandos moro y cristiano deciden el día 2 darle la espalda, que nadie lo entienda, a la mañana, a la misa, pues te puedes encontrar con que el día 3 el bando de los caballos del vino diga, pues ni el 3 ni el 4 contéis con nosotros, que yo ya, nuestra fiesta terminó. Es un tema delicado y es un tema, cuando menos, que está dejando ciertas lagunas. Sí, Marván. Pero yo, mira, yo tengo, creo que los moros tenemos en este caso, los que tienen un concepto bastante claro. Mira, la mañana del día 2 es caballista, decir por cierto, pero no es de ahora, es de toda la vida, desde que existe la fiesta en Caravaca. Pero los morillos cristianos es un complemento del caballo del vino, que parece su mañana, pero un complemento activo. Es decir, tenemos que empezar a pensar en positivo y a pensar que estas fiestas son tres: moro, cristiano, caballo. El orden me da exactamente igual, voy a repetirlo. Pero que todos están bajo el manto o el amparo de una serie de rituales en honor o en torno a la Santísima Veracruz de Caravaca. No hay misa de aparición sin moro y cristiano. No hay bendición del vino de las flores sin caballo del vino, sin moro cristiano. O sea, toda la fiesta está en torno a la Santísima Veracruz de Caravaca y en torno a esos tres bandos, moro cristiano, caballo del vino. Lo que no entendemos es el por qué hay esa no desunión, porque este año sí que hay una gran unión entre los tres bandos, sino esa divergencia en algunos festejos entre los tres bandos. No lo entendemos. Si todos somos complementarios y en la fiesta todos somos necesarios. Y además imprescindible, ¿eh? No podemos prescindir de ninguno de los tres bandos. Eso está clarísimo dentro de la fiesta que la baja, ¿eh? Pero no podemos prescindir ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ¿eh? Ni el 5, ningún día. No podemos prescindir de los tres bandos. Somos los tres los que hacemos la fiesta. Somos los tres los que somos la base de la fiesta. Somos los tres el número de festeros. Somos los que hacemos la fiesta. Entonces no podemos ninguno prescindir de los otros dos. Da igual el nombre que le pongamos a un bando, a otro. Somos los tres bandos, uno solo. Y todo funciona eso. Entonces, es cierto que el día 2 por la mañana, tradicionalmente, y además creo que ya está institucionalizado y no hay que dudarlo en absoluto, es el día de los caballos del vino por la mañana. Pero los moros y los cristianos somos un complemento, insisto, muy activo dentro de esa mañana. Lo que pasa es que, lógicamente, la fiesta ha ido cambiando con el tiempo, que eso es lo que muchos no queremos reconocer. Antiguamente, tú lo sabes, Adrián, el día 2 por la mañana era la fiesta, empezaba la fiesta el día 2 por la mañana. Todo el mundo estrenaba, no solo estrenaban enjaezamiento de los caballos del vino, sino moros y cristianos. También estrenaban traje. Pero en aquella época no teníamos un día 30, no teníamos un día 1, no existían los caballos a pelo, ¿eh? No existía la entrada de banda de música, la fiesta realmente empezaba el día 2. No, ahora la fiesta ha evolucionado y empieza el día 30 por la noche. Claro, obviamente, si una persona empieza de fiesta el día 30, cuando llega el día 3 por la mañana, yo creo que la fiesta ya está pasando su secuela. Sí, claro. ¿Eh? Entonces tenemos también que ver la fiesta bajo ese punto de vista. O sea, estamos alargando la fiesta y a veces la fiesta se hace insoportable, entre comillas, para físicamente aguantarla. Entonces, yo creo que debíamos de analizar todos estos aspectos de la fiesta que han ido surgiendo posteriormente a su transformación, ¿eh? Para intentar solucionarlo. Pero insisto, y que la idea le quede bien clara a todo el mundo, la fiesta somos todos, bajo el manto o bajo los brazos de la Santísima Cruz, ¿eh? Hay tres brazos más el de la cruz, que son moros, cristianos, caballos y la Santísima Cruz.
que la cofradía. Bueno, Miguel, vamos a ver, Isidro, eso es verdad, eso es verdad. Pero si nos atenemos a los hechos, como se dice, si nos atenemos a los hechos, eso sí queda muy bien. Atengámonos a los hechos. El día 1 es cierto que no existió, es que, claro, es verdad. Sí existió, a partir del año 75 sale el romancero satírico de la Orden de Salamanca. Eso era el día 1, que estaba muy bien, por cierto, muy bien. Claro, luego ya llega el curso de caballos, pero llega la entrada de banda de música. Bien. Pero con el reloj en mano, la fiesta de los caballos del vino, con el reloj en mano, hablamos de 5 de la tarde del día 1 de mayo, 5 de la tarde, 6 y media del día 2 de mayo, 25 horas y media. Eso diría un abogado en un juicio. 26 horas y media de fiesta. Pero tenemos tiempo, los moros y los cristianos, en la procesión del 2 por la noche. El día 3, en la procesión hacia el templete y luego hacia la parroquia, y fundamentalmente en la gran parada, ¿tenemos tiempo nosotros de ser muchos? Mucho. Tiempo tenemos. Que por supuesto la mañana del día 2 hay una misa de aparición que es el centro de la mañana del día 2. Aclaró. La misa de aparición es el centro del día 2 de mayo por la mañana. Digamos lo que digamos. Misa de aparición. La aparición de la cruz es lo que da sentido a nuestro pueblo. Es el adjetivo, es Caravaca de la Cruz. Eso lo sabe cualquiera. Entonces, misa de aparición de la cruz es lo que se conmemora en Caravaca, lo que se ha conmemorado siempre. Y no hay ni un solo caballista, ahí sí, ¿eh? No hay ni un solo caballista en serio que se lo ponga en duda. Vale, no. Yo me va a permitir. Pero perdona, pero me tengo que decir una cosa. Damos por hecho muchas cosas, ¿vale? De acuerdo. Que podríamos mejorar. Bien. Pero, Miguel, Isidro, tenemos una procesión del 2 de mayo por la tarde, tarde-noche, el día 3 y el día 4 para ser buenos, tiempo tenemos. No. Yo te voy a hacer una puntualización y yo creo que con esto podríamos pasar a otro tema. Sí. Mira, el día 2 por la tarde, Miguel antes ha hecho una predicción respecto al día 4. Las tribunas casi vacías, la participación festera mayoritaria, pero tribunas casi vacías, el día 2 por la tarde. La participación festera minoritaria, me refiero a los moros y cristianos, y las tribunas vacías. Sí. Vale. Me parece que esto necesita una reflexión. Sí. Y profunda. O sea, el día 2 por la tarde salimos 4 festeros, y las tribunas, es decir, el espectador es casi carente. Y no lo estoy diciendo yo, están las imágenes. Las tribunas están vacías. El que pasa tempranito aún tiene 4 o 5 espectadores por tribuna. El que pasa a las 12 de la noche no queda nadie en la Gran Vía. Y eso me parece que debíamos de reflexionar todos los festeros. Y no hay pero, es la realidad. Isidro, escucha, si llevas toda la razón del mundo, pero ¿en base a qué ley humana o divina puedes tú sentar a alguien que no quiere sentarse? Pues tendríamos que, lo que ha dicho también al principio, en la base de lo que tú seas capaz de ofrecer como espectáculo. A ver, que da tú no tristeza, puedes obligar a nadie, a ver, que da tristeza y mucha, ahora voy a entrar en tema, que da mucha tristeza saberse que hay decenas de peñas celebrando premios con todo merecimiento, que están en sus locales comiendo y celebrando esas copas y esos premios y no se sientan a ver pasar la Santísima Cruz. Me duele. Me duele. Ya ni siquiera hablo ni de moros y cristianos. Fuera moros y cristianos. A mí me duele que no se sienten a ver la Santísima Cruz. Pero claro, también habrá quien se siente. Ya, Isidro y Adrián, dos preguntas cuasi personales, ¿no? Primero empiezo contigo. Algunos hemos tenido la sensación de que desde que te nombraron han intentado moverte tu silla. Cuando se dice mover la silla se entiende ir a por el puesto, ¿no?, que tú ocupabas. ¿Eso es una sensación que hemos tenido algunos o eso o lo has sufrido en tus propias carnes? A ver, yo también he tenido esa sensación. De hecho, aún no entiendo por qué se convocaron a los jefes de Cávila para exponer un cambio de itinerario cuando todos sabemos positivamente que esas convocatorias se pueden hacer a través de los presidentes, que no hay ningún inconveniente en que se convoquen ese tipo de asamblea. No podemos enmascarar como informativa. Da igual. Mira, para mí lo importante es el final del camino. Yo me planteé, cuando entré aquí como presidente de Bando Moro, en septiembre, yo la primera reunión la hice el 4 de noviembre,
y allí presenté lo que era mi programa o lo que era lo que íbamos a hacer, ¿vale? Y además lo presenté con presupuesto económico adjunto, con arreglo a los ingresos que íbamos a tener, lo que no podíamos gastar. Hasta el día de hoy, gracias a la Santísima Cruz, lo llevo cumpliendo al dedillo, tanto económicamente como orgánicamente. Bien, como vivo en un estado demócrata, yo creo que todo el mundo es libre de pensar lo que quiera, pero yo sí que tengo una idea clara, y es que en mi bando deciden las cábilas, no decido yo. Yo soy el vehículo de las decisiones que toman las cábilas, los jefes de cábila en este caso. Y por supuesto, yo soy la persona que acepta las propuestas de los jefes de cábila y encima de todo yo propongo. ¿Por qué? Pues porque tengo un concepto de la fiesta igual, diferente a los festeros, como sea, pero el valor de todo esto es que proponemos, debatimos, sacamos conclusiones y ejecutamos. Y eso es la esencia de lo que es la democracia. Y las fiestas tienen que ser democracia, porque los que mandamos en la fiesta somos los festeros y nadie más. Hacemos lo que los festeros proponemos dentro de una ley y un orden, es lógico. Pero bueno, eso es agua pasada, ya pasó. Yo quiero llegar a terminar mi primer año, presentar mis resultados y después me plantearé si sigo o no sigo. Y tú, Adrián, hay una persona con mucha experiencia tanto en el mundo cristiano como en el mundo de las fiestas, ¿no? Y me gustaría tu opinión sobre si la juventud, no hablo de juventud, hablo de gente entre los 25 y 30 años, está dando el paso para asumir responsabilidades en los bandos, en este caso en el mando cristiano. Es decir, tú eres una persona madura, es una persona que ha tenido una trayectoria muy significativa, pero no es raro ver que no hay ese empuje, o si tú ves ese empuje de la gente joven para asumir esa responsabilidad, porque ser presidente del bando cristiano, como ser presidente del bando moro, es ante todo responsabilidad, no tiene otra palabra quizás. Empuje ahí, vamos, yo diré que tengo experiencia, no tengo experiencia, Miguel, tengo muchos años. La única forma de conseguir experiencia es con muchos años. A ver, ¿que hay gente con empuje? Mucha, muchísima. Y además, pero con ganas de asumir responsabilidades. Me gusta tu pregunta. Sí, sí que la hay, sin duda ninguna. A ver, si a mí me preguntan ahora mismo, Adrián, ¿cuál es tu situación personal dentro del bando cristiano? Me siento tan apoyado como tan prescindible. Fíjate qué frase me he soltado. Tan apoyado como prescindible. Yo soy totalmente prescindible. Pero eso es bueno, eso no es malo. No, eso es buenísimo. Soy tan prescindible, que yo no soy. Vamos a ver, esto puede parecer que lo digo cara a la galería, pero el bando cristiano funciona de una manera, sí va a funcionar de una manera, que ahora mismo cualquier persona puede ser presidente siempre y cuando quiera al bando cristiano. No les da ninguna experiencia, ninguna. Porque, como decía Isidro, yo soy un portavoz. Hay una junta de gobierno, hay una junta directiva. La junta directiva la forman presidentes de grupos. Todos los presidentes son jóvenes, Miguel. Todos son jóvenes. Aquí el único carca soy yo. Yo soy el carca. Pero en realidad, como no mando nada, ni falta que me hace. Porque es que no me hace. Está bien asumirlo, ¿eh? Ni falta que me hace. Asumirlo está bien. Porque es que no me hace ninguna falta. Ahora bien, ¿que a mí me gustan una serie de cosas clásicas? Pues sí, claro. Es lógico. Es por mi edad. Pero que si entraran otros, que van a entrar, ya te lo digo yo, que van a entrar, pero no uno detrás de otro. El bando cristiano mañana tendrá un presidente de 25 años y el bando cristiano será maravilloso, porque el bando cristiano no es bueno por el presidente ni malo tampoco, Si mañana ocurre algo en el bando cristiano que no sale bien, yo me echaré la culpa por vergüenza torera, eso claro, pero por vergüenza torera, no porque necesariamente haya tenido que tener yo la culpa. El bando cristiano es un bando que toda la vida es igual. Yo fui presidente con 30 años y decían, es muy joven, no sabrá. Pues ahora vive, es muy viejo, estará cansado. Pues mira, Miguel, ni una cosa ni otra. Fui prescindible en aquella ocasión y fui prescindible también hoy. Y además, relevo todo. Yo creo, todo, sin problema. Esta frase tan dicha, ¿no? Que todos somos necesarios, pero nadie imprescindible, ¿no? Bueno, y creo que, yo creo que los bandos, los que realmente tienen el poder de decisión y los que son la fuerza viva, son los jefes de cabildo, los jefes de grupo, claro. Y que sí que es cierto, como dice Adrián, que necesitamos una renovación, ¿eh? Hay, sí. Aquellos cargos que llevan ya 20, 20 y tantos años en la fiesta sin entregar el relevo, yo creo que ya deben de entregarlo, ¿no? Por eso te digo que la renovación está en las puertas, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias, Adrián. Muchísimas gracias, a ti. Isidro. Nos despedimos aquí en este cara a cara en la Casa de la Cruz, que como dijimos en la, a la entradilla de este programa, es una lástima que no reúna las condiciones. Me gustaría que ustedes vieran el suelo aquí, cómo está húmedo porque hay goteras, cómo no hay una sala de exposiciones permanente, cómo no tiene vida. Esperemos que hacer un llamamiento y que no hagan caso de que esta Casa de la Cruz recobre el esplendor que creo que debe de tener. Y si la cruz es el alma de las fiestas y el bando de los caballos del vino podría ser la pasión, está claro que los bandos moro y cristiano son la razón. Y sin el alma, sin la razón y sin la pasión, no habría las fiestas que hay en Caravaca de la Cruz. Muchísimas gracias.